Marvin Samir López, excarcelado político de la banda conocida como Los Aguadores, fue enviado a juicio en donde hubo inconsistencias en las audiencias, dijo el abogado de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro. El exaguador Marvin Samir López Ñaméndiz se le está procesando nuevamente y esta vez por el delito de robo agravado. Y es en los nuevos juzgados que queda en Tipitapa, en un lugar llamado La Ciudadela. Ahí no le han dado información alguna a los familiares de Marvin Samir López Ñaméndiz. En el distrito policial le dijeron que iba a ser trasladado al penitenciario y efectivamente eso ha acontecido. El día 18 de agosto del presente año se le hizo audiencia inicial con características de preliminar. E incluso es sorprendente de que a estas alturas ya se esté remitiendo a juicio oral y público el día 21 de septiembre a las 9 de la mañana, donde se cita a los testigos e incluso a llevarlos por la fuerza pública. Sobre esto incluso hay una propuesta de nombramiento de abogado defensor que fue introducido ayer y estamos a la espera de que la instancia judicial nos notifique sobre la representación legal de Marvin Samir López Ñaméndiz, para posteriormente pues, presentar lo que es el escrito de intercambio de información y prueba por parte de la defensa. Marvin Samir López Ñaméndiz es el segundo del grupo de aguadores de a pie que está siendo objeto de proceso. También pues, se menciona que en el caso de Jordan Irene pues, está siendo objeto de asedio. Sobre eso pues, estaremos dando seguimiento. Adicionalmente se debe decir que el caso aparentemente se inició en octubre del 2018, estamos hablando dentro del contexto de abril, más o menos a 8 meses, y hablamos de que el número de expediente, curiosamente, del año 2016. Hay una situación allí pues, que como defensa vamos a irnos informando e ir haciendo pues, una estrategia de defensa en base a eso. Montenegro a la vez se refirió a las recapturas de carcelados políticos. Sobre el resto de presos políticos, pues han habido recapturas, asedios, seguimientos que se ha hecho, algunos de ellos ya incluso con procesos activos que actualmente se les están llevando adelante, y otros que son detenidos y dejados en libertad. Pero algunos de ellos han manifestado mediante denuncias pues, que son de alguna manera pues, advertidos de no seguir pues, en las situaciones de la protesta cívica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.